Vamos a dar inicio a nuestro segmento de debates y soluciones. Como veíamos en la viñeta, le hacemos la invitación a que usted también participe de este segmento con sus comentarios y preguntas a través de audios de WhatsApp. Sin embargo, queremos pedirles por favor que siempre lo hagan en el marco del respeto de nuestro invitado y también que por favor lo hagan de manera breve para que las personas puedan participar, una buena mayoría de las personas puedan participar y así nadie se quede por fuera de la participación. El día de hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones vamos a estar abordando el tema sobre la solución de la crisis y en manos de quién está. Antes queremos poner una de las notas que se realizó el día de ayer en nuestra edición de Noticias de Acción 10 alrededor de las posibles reformas, y es que según el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, las propuestas hechas por la Alianza Cívica son propuestas de reformas peligrosas. Veamos por qué en el reporte de Valesca Rivera. La Alianza Cívica ha propuesto una reforma electoral. Entre las propuestas contemplan la no reelección, lo que para el presidente Arnoldo Alemán es un peligro en un estado con poderes controlados por el gobierno. Es bien claro que el pueblo de Nicaragua quiere dos cosas bien claras. En primer lugar, una reforma a la ley electoral, que por sí te quiero decir, no es una mala ley. Lo que se tiene que prohibir son los aspectos administrativos que dicta el Consejo Supremo Electoral. Y te digo prohibir porque lo que no está prohibido está permitido. Y en ese sentido, lo que todo el pueblo de Nicaragua estamos de acuerdo es en reformar la ley electoral y cambiar el Consejo Supremo Electoral, pero no la Constitución. ¿Por qué? Porque corre un riesgo. Si vos ves el artículo 193, cuando vos te sentás a un diálogo, estás seguro que no solamente vas a pedir, sino que vas a tener que dar. Si vos le pedís reforma electoral como la que presentó la Alianza Cívica, de la no reelección presidencial, que es un artículo constitucional, bien te puede decir el dictador Ortega, yo no quiero solamente reforma parcial, yo quiero una reforma total a la Constitución de la República, desde su preámbulo hasta todos los artículos, hagamos una nueva Constitución. ¿Y sabes qué peligro significa eso? Que la convocatoria a la constituyente la hace la Asamblea Nacional, y bien puede decir dentro de 5 años se escoge la elección de constituyentista para una nueva Constitución. Mientras tanto, sigue vigente la actual Constitución. ¿Qué significa eso? Que no hay vencimiento de ninguno de los poderes del Estado. Una reforma a la Constitución no es conveniente, asegura Alemán, cuando el presidente Ortega la ha reformado a su conveniencia. La salida podría contemplar una nueva negociación con Ortega, señala el expresidente Alemán. Para Acción 10, Valesca Rivera. Y como mirábamos en la nota, pues eran las declaraciones del expresidente Arnoldo Alemán, quien esta mañana ya se encuentra aquí con nosotros en su revista Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Qué bueno que se encuentre aquí. Un placer. Doctor, ¿en manos de quién está la solución? ¿Está en manos de Ortega? ¿Está en manos de la Alianza Cívica? ¿Está en manos de partidos políticos? Yo quisiera, antes de contestarte la pregunta, que es una pregunta bien interesante, hacer un recordatorio de un héroe verdaderamente nicaragüense, don Benjamín Zeledón, hoy 4 de octubre, día de San Francisco. Coincidencia del destino, nace un 4 de octubre en la Concordia y muere un 4 de octubre a los 33 años en el departamento de Masaya en el intervencionismo norteamericano. Dejando ese asterisco aparte de Benjamín Zeledón, quien es mi reconocimiento liberal de lado a lado, le escribió a su suegro diciéndole: pensá en tus hijos, y él dijo: pienso primero en Nicaragua. Y en relación a tu pregunta excelente, que ¿quién es el que tiene la responsabilidad de eso? Yo te voy a decir: todos los nicaragüenses. Y lo primero que tenemos que hacer todos los nicaragüenses es entendernos, dejar a un lado la guerra. Ya hemos vivido suficiente guerra en los 80, suficiente guerra antes de los 80, y volver a repetir ese ciclo de muerte y vida es hora de acabar y de terminar con de la desgracia que ha vivido el pueblo de Nicaragua. Por eso muchos dicen que la solución es de Ortega, otro que es de la Alianza Cívica, otro que es de los Azul y Blanco, otro es de todos. Y fíjense que al decirle yo que es de todos es sencillamente porque muchos piensan que la solución va a venir del norte o del sur. La solución solo tenemos los nicaragüenses.
Y si pensamos que va a venir el americano a intervención o alguna ayuda extranjera como hubo en los 80, en que Remen o los dictadores o los muchachos, como le decían en ese tiempo, los sandinistas, ayudados por Cuba, Venezuela, Costa Rica y todos los países que ayudaron para la derrotada al dictador Anastasio Somoza, en este momento nadie está pensando en guerra ni en armar a ningún país. Por eso es que definitivamente lo que no se ha dado cuenta el pueblo de Nicaragua es que el dictador ha ganado el tiempo suficiente para llegar a lo que él ha querido llegar al año 2021. Por eso la solución es de todos nosotros los nicaragüenses, es decir, sentémonos. Por eso yo he manifestado públicamente que lo que debe haber es una administración de objetivo. Aquí nos odiamos o no nos queremos hablar unos a otros. Yo creo que es hora de sentarse para decir, mira, yo creo que vos estás equivocado en esto o estás equivocado en lo otro. O lo primero, como yo digo, analizar las cosas en las que estamos de acuerdo vos y yo. Estamos de acuerdo en dos cosas, creo que todo el pueblo de Nicaragua, y no me lo puede negar. En el cambio del Consejo Supremo Electoral, cambiar totalmente el Consejo Supremo Electoral. Y segundo, hacer cierta reforma a la ley electoral. Y fíjate bien lo que yo digo. A la ley electoral y no a la Constitución de la República. Porque como ustedes me entrevistaron ayer, yo dije peligroso. Aquí hemos menospreciado la capacidad política que tiene el dictador Daniel Ortega. Daniel Ortega se la sabe toda. Y en ese sentido ha venido ganando tiempo. Y vean, desde que se inició aquella insurrección voluntaria de un pueblo que estaba cansado de una dictadura, el 18 de abril, y ya llevamos año y medio y estamos como que hubiéramos comenzado el 18 de abril. Gracias a Dios que se han parado ciertas muertes o asesinatos, porque todavía lloramos a nuestros muertos cuando nos damos cuenta que allá en el interior del país, en donde no hay noticias, verdaderamente hay muertos, hay dolor, hay luto todavía en Nicaragua. Hay que parar definitivamente eso, pero la solución somos todos. Doctor, hablemos sobre las reformas electorales. El gobierno tiene interés de discutirla de manera unilateral con la OEA, sin embargo Almagro ya le dijo a algunos representantes de la Alianza Cívica de que no va a hacer eso, pues que van a tomar en cuenta los planteamientos que ha tenido la Alianza Cívica. ¿Cuál sería lo indicado? ¿En qué tiempo, si el gobierno tuviese voluntad de hacer esas reformas, en cuánto tiempo se podrían hacer? Fíjate en la pregunta última que vos haces, si el gobierno tuviera voluntad. Ve, a mí me enseñaron en derecho el doctor Area Roja, en el derecho romano, un principio que decía do des, doy para que des. Si vamos a ir a un diálogo, como se pidió el diálogo y lo iniciaron los señores de la conferencia episcopal en el mes de mayo, que por cierto nosotros le enviamos un documento a la conferencia episcopal porque ellos escogieron a las personas que iban a ir a ese diálogo, que parecía verdaderamente una torre de Babel cuando lo veíamos en televisión, el dime y el direte. Si vos vas a entrar a un diálogo, porque vos y yo tenemos diferencias, estoy claro que si yo te voy a pedir, debo estar bien convencido de que vos me vas a pedir otra cosa. Y yo tengo que saber qué es, o por lo menos prever, que si yo te pido tal cosa, vos me vas a pedir con la contraparte tal cosa. Tenemos que sentarnos a decir, ¿estamos dispuestos a cederle lo que el dictador pide? ¿O nos vamos a decir solo dame, dame, dame y no doy? Entonces, en ese sentido, si no estás dispuesto previamente a decir qué es lo que puede pedir el dictador o qué es lo que estamos dispuestos a dar la oposición a lo hablado o pedido o solicitado en el diálogo, no vayas. Porque si no, lo que estás haciendo es darle tiempo como lo ha venido ganando, como te vuelvo a repetir, año y cuatro meses desde que se iniciaron las prácticas y no hemos avanzado un solo milímetro. La alianza debió haber cedido entonces en el tema de las sanciones, debió haber pronunciado en contra de las sanciones internacionales como lo estaba pidiendo el gobierno. No, no te digo yo eso. Yo te digo lo primero, que tenemos que sentarnos nosotros para planear y saber qué es lo que vamos a llegar a platicar. Fíjate que nadie se imaginaba, porque en realidad de verdad
el pedir que levanten las sanciones no está en la facultad del pueblo nicaragüense de ningún lado. Pero debimos haber sabido qué es lo que iba a pedir el dictador. Por eso yo digo, debe haber una administración de objetivos. ¿Para qué? Para que definitivamente cuando te llegues a sentar con él, sepa que de lo que vos le propongas o le pidas, él te va a pedir tal cosa. ¿Estás dispuesto a cederlo? No, no estoy dispuesto a cederlo, voy a proponerle tal cosa. Pero si no le van a dar nada, si no se le quiere dar nada, pues sencillamente no vayan a creer que va a venir de buena voluntad de Santito, que nunca ha sido Santito, a decir voy a darle al pueblo de Nicaragua tal cosa. Doctor Alemán, usted habla mucho de la necesidad de unirse. La pregunta es, ¿el Partido Liberal Constitucionalista estará dispuesto a unirse con el resto de sectores de oposición en igualdad de condiciones? Mira, el Partido Liberal está dispuesto a que Nicaragua salga la dictadura que hoy nos oprime. Ahora, esta unidad también, además de unirse alrededor de ciertos puntos, una cosa. Va a haber una negociación. Tiene que haber una negociación entre los opositores. ¿Qué está dispuesto a ceder el PLC? Lo que verdaderamente tiene que tener, lo que nosotros estamos pidiendo, la democratización interna. Mira, en Nicaragua y en América Latina ya no hay un acercamiento hacia los partidos políticos. Y tiene razón el pueblo, los pueblos latinoamericanos y el pueblo nicaragüense de no creer a los partidos políticos. ¿Por qué? Me preguntás vos. Porque se habían dedicado a ser partido meramente electorero. Te buscaban a vos solo en el momento de las elecciones. Las estructuras electorales las ocupaban al fiscal, al jefe de ruta, al jefe del centro de votaciones en el momento de las elecciones. Pasadas las elecciones, no conociste al fiscal, no te volviste a acercar y quedaban abandonados. Entonces la gente se aburrió de los partidos políticos. Por eso el PLC ahora ha tomado 5 ejes fundamentales para poder hacer una transformación interna como partido. ¿Y cuáles son esos 5 ejes? Primero, organizarse. Ve, no es sencillo, con cualquiera diría, en cualquier momento ahorita está el 90% del pueblo de Nicaragua en contra del dictador Ortega. Podrá estar el 90% en contra del dictador Ortega, pero tendrá la capacidad para ser un buen fiscal. Tendrá la capacidad para ser un jefe de ruta, tendrá la capacidad para ser un jefe del centro de votaciones, tendrá la capacidad de levantar un acta de escrutinio, tendrá la capacidad para levantar un acta de impugnación. No es sencillamente llegar a sentarse a una silla y decir aquí vengo yo en representación de la oposición y sencillamente te vas a tener a tu lado fieras que son verdaderamente un partido cuasi militar. Es lo que tenemos en el Frente Sandinista. Doctor, el presidente Daniel Ortega ha tenido interés de dialogar sobre este tipo de temas con partidos políticos. Hasta este momento, en lo que transcurre esta crisis, ¿ha recibido usted alguna llamado momento, de él? En ningún momento. Daniel ha sido un hombre vivísimo y muchos creen, porque se da con son de burla decirle bachiller, que sencillamente hasta ahí llegó su capacidad. Es uno de los políticos más zorros que puede existir en Nicaragua en este momento. Ha tratado de acercarse Daniel con el PLC. Daniel Ortega, fíjate bien, a ningún partido político se ha acercado a decir hablemos o busquemos tal cosa porque sabe que los partidos políticos lo conocen. Nosotros tenemos 19 elecciones en que hemos ido. Sabemos dónde está la piedra que chima el zapato. Sabemos en dónde y cómo es que el Consejo Supremo Electoral, que todo el mundo pide su cambio, han cometido los fraudes electorales. Fíjate que mientras estuvo el PLC en primera o segunda posición, no hubo ningún fraude. En las elecciones del 96, en las elecciones del 2001, en las elecciones del 2006, si no ha sido la desgraciada división, estaríamos todavía el Frente Sandinista desaparecido totalmente. Cuando nosotros ganamos, y quisiera enseñarle yo a ustedes, que fue un triunfo después de la reforma del 95. Esta fue la boleta nada más ni nada menos que tuvimos en ese tiempo, del 1 al 25. Es lo que muchas veces pretenden en cierta posición de decir ábrase a las suscripciones populares o ábrase partido. Pero sencillamente lo que viene es una división de partidos
a darle ganancia a un partido. Doctor, que pero militar. Realmente, aunque había suscripción popular y habían esta cantidad de partidos, la población identificaba cuál era el líder y vimos los resultados. Es decir, la cantidad de partidos no necesariamente significa que va a haber una división de la oposición. Me gusta tu confirmación, lo que estás diciendo. Porque una de las cosas que dicen los que no, a los que adversan al PLC, es que creamos el bipartidismo. Y vos mismo me lo acabas de decir. No es ninguna ley que crea bipartidismo. Es el pueblo el que vota por el bipartidismo. Sí, pero después se transformó en ley. El punto es que aunque se abran... Sí, pero ahorita tenemos a dos partidos hegemónicos que estaban y se han tomado el Consejo Supremo Electoral y posteriormente el Frente Sandinista pues ha cooptado la mayoría de los poderes del Estado. Esto a raíz de los pactos que se habrían realizado con el PLC. La reforma que se hicieron en el 2000. La reforma, sí, pero la propuesta de la reforma electoral es para que se puedan abrir oportunidades a pequeños partidos o a otros partidos para que puedan participar y sea más plural. Posteriormente, decían los que proponen esto, pues se decidirá o el pueblo será quien decida si se mantiene el bipartidismo o no. Fíjate que nosotros para la democratización de Nicaragua tenemos que comenzar con la democratización de los partidos políticos. ¿El PLC está dispuesto a democratizar? Estamos dispuestos a participar ahora, a ser seleccionados, porque hemos visto que está la gente aburrida de los partidos políticos del dedo. El buscar a la persona que dice que es el líder o el cacique para nombrar, ser candidato a alcalde, ser candidato a concejal, ser candidato a diputado. Hoy el partido va a jugar a través de las primarias. Uh-huh. El que quiera celeste, que le cueste, que vaya y se gane su puesto. Así debe haber suprimido el artículo 65 de la ley electoral, que dice que para ser partido político se necesita llenar tales requisitos. Con solo un requisito. Uh-huh. Como sucede en Honduras, en que todo lo que pretende ser partido político van a una elección primaria. Y si no obtenés el apoyo del pueblo, por lo menos un porcentaje, un 2% del padrón electoral, ¿qué vas a concurrir a unas elecciones para que definitivamente ocasione más gasto al Estado? En este aspecto democraticémonos. Hagamos el reto de ir a primaria para los que quieran participar en las elecciones del tiempo que el dictador quiera pedirla. Por eso que yo les decía a ustedes ayer, fíjense bien, que si le pedimos nosotros reforma a la ley, a la constitución, son reformas parciales, que a la hora llegada en contraparte te va a decir, ¿ustedes quieren reformas parciales? ¿Quieren la no reelección, como lo presentó la Alianza Cívica? Quieren tal cosa, quieren cuatro o cinco cosas que ha presentado la Alianza Cívica pidiéndole como reforma a la Constitución. Yo le hice la pregunta y le hago la pregunta al pueblo de Nicaragua. ¿Qué tal que viniera el dictador y dijera yo no quiero reforma parcial, yo quiero reforma total a la Constitución, desde el preámbulo en que alaba a sus héroes y mártires hasta el último artículo de la Constitución, hagamos una nueva Nicaragua? ¿Vos crees que no sería aplaudido internacionalmente el decir, ve, quiere hacer una reforma total de Nicaragua, de la Constitución? Pero ojo, hay que leer bien el artículo 193, 191 y 192 de la Constitución. Doctor, por ejemplo, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral Internacional, una información que salió en un diario nacional, dice, afirma de que en Nicaragua los gobernantes son electos con minoría y también por esto lo culpan, por el hecho pues de la... el trato que se llegó pues de que con la minoría podía ser electo el presidente y fue de la manera que llegó al poder. Uh-huh. Esto en unas nuevas elecciones tiene que ser discutido para que en unas reformas electorales para que el nuevo presidente sea electo por una mayoría y no por una minoría. Te vuelvo a decir, esas reformas constitucionales se tienen que hacer como se debieron haber hecho, como cuando ganamos en 1990 el 25 de febrero. Antes, el que tiene el sartén por la mano es el dictador, el presidente de la República. Te vuelvo a repetir, hay que leer el 193. Fíjate bien, en todo el mundo
el que ha ganado más del 52% en las elecciones de participación es muy poco. La gente no le está interesando participar en política. Se tiene que dar hechos como los que se dieron el 18 de abril. Jamás en la historia se habían visto concentraciones o manifestaciones como el Día de la Madre. Pero ¿qué fue lo que sucedió ese día? Se llenó de dolor y luto el día 30 de mayo, en donde hubo más de 18 o 19 muertos. Pero fue una concentración que yo nunca la había visto en Nicaragua, de más de 300 o 400 mil personas. ¿Pero por qué que sucede eso? Porque sencillamente no había partido político, porque fíjate bien, fue tan vivo que en la reforma del 2014 abolió todo lo que antes se decía que no era permitido, como era el de decir que cuando se le decía a un magistrado, ya sea del Poder Electoral, ya sea de la Corte Suprema de Justicia, dejaba de ser magistrado. Hoy, mientras no escoja la Asamblea Nacional, que tiene 70 votos, un sustituto queda como magistrado verdadero y no putativo, sino un verdadero magistrado sin que nadie le pueda decir que está ilegítimamente constituido ahí. ¿Pueden haber elecciones en el 2020 sin reformas electorales? ¿Iría el partido liberal? Ahí donde te quiero decir, fíjate bien, al decirlo en el 2020 estaría rompiendo la Constitución. Y nadie se ha puesto a analizar el discurso de Daniel Ortega el 19 de julio. Fíjate que inicia su palabra diciendo que van a estar en el poder hasta que Dios quiera. Y segundo, dice, si se hace la reforma se hará conforme la ley y la Constitución. Cuando vos le vayas a pedir, hagamos las elecciones adelantadas, está reformando la Constitución. Está claro, tiene que adelantar la Constitución. Y en la reforma parcial, le dice el artículo 191 y 192, se necesitan dos legislaturas. Se necesita un análisis de artículo por artículo, el razonamiento, y se le da el mismo trámite de cualquier ley. Entonces, no es tan sencillo las reformas constitucionales ni parciales, porque puedes caer y darle la tentación de que te den una reforma total. Doctor, tenemos que dar pase a los audios de los televidentes que nos han hecho llegar para que usted pueda comentar y también responder algunas de las inquietudes de las personas que nos están viendo. Siempre le recordamos a los televidentes que por favor sean breves y también que guarden el debido respeto a nuestro invitado. Sean breves para que podamos participar la mayor parte de la población. Vamos a darle a los audios, por favor. Buenos días a todos. En realidad no sé por qué hablan tanto y a última hora, a la hora de las elecciones, no se van a unir. No sé por qué hablan tanto, si no se van a unir después. Vamos a pedirle al doctor Alemán que por favor responda uno a uno los audios para que tengamos chance de hablar. Hablan de la unión y que no lo logran. Toda razón, señora, porque es lo que te he dicho yo. No nos hemos sentado primero a conocernos. Es decir, tener una organización, una administración de objetivos, en qué estamos de acuerdo todos los opositores. Pero quiero que te comenzamos a hablar, a que no entre fulano de tal, que no entre fulano de tal, que no entre fulano de tal. Entonces, nunca va a haber unidad. Sentémonos, conozcámonos, veamos cuáles son los defectos y una vez con una taza de café o una plática de amigos, podemos llegar a concordar en qué es lo que tenemos que hacer para podernos unir. Pero si no nos sentamos y platicamos como nicaragüenses, que somos todos, como dije al inicio, lo que nos toca resolver estos problemas que tenemos de la dictadura, de cuarta elección que va a ir el dictador en el 2021, vamos, como dice ella, hablamos y nunca llegamos a un acuerdo. Vamos a escuchar el siguiente audio para que usted tenga chance de opinar o responder. Adelante, muchachos. Buenos días, doctor. Buenos días. Le hablo un correligionario, doctor. Usted ahorita iría a aprovechar de anunciarle a la sociedad civil de que el PLC es un partido que está abierto y que sea uno del tren que puede llevar a una elección, a una eventual elección adelantada, y que sabe que tiene toda la estructura lista para, en 3 meses estamos listos para ir a elecciones, tenemos el 90% de la estructura lista para ir a elecciones. Mira,
por esa misma apertura que ahora tiene el PLC en la gran convención del 11 de julio, se le puso término fatal a los actuales directivos que tenían una duración de 3 a 5 años. En marzo del próximo año, abril, junio, todos dejan el cargo de que tienen actualmente, desde la presidenta del partido hasta el último presidente del departamento o del municipio. Se vienen nuevas elecciones y esas nuevas elecciones estamos solicitando que sean a través de primaria para que verdaderamente no sea el señalamiento ni el que tenga más rivales llevó más gente a un bus y a la hora de una asamblea votó. Para democratizar el país, todos a partir de marzo, el que quiera participar en el Partido Liberal, cualquiera que sea, el único requisito es inscribirse para tener un padrón electoral para su votación. Sí, pero sería dentro del Partido Liberal, no irían en la una primaria, alianza. La primaria nuestra, del PLC. Nuestra, correcto. Ahora, ¿pero el PLC participaría o estarían dispuestos a unirse en una gran coalición y dejar a un lado? Totalmente, pero la escogencia de ese candidato tiene que pasar también por esa democratización de una primaria. No decir porque yo estuve preso o porque yo tuve tal cosa, voy a ser presidente. No. Yo estuve preso en los 80 y tú me echó preso también después. Y no es por eso que yo voy a ser presidente, sencillamente se podrá gobernar el país. Se tiene la capacidad para hacerlo. Lo escogió el pueblo. ¿O quién lo escogió? Lo escogió el gran capital. Fíjate bien cómo se hace el segundo diálogo. Segundo diálogo porque el capital se lo va a pedir a Daniel Ortega y se comete el grave error. Es ingratitud de dejar afuera la conferencia episcopal. Fíjate que en el segundo diálogo que se van a reunir en el INCAE, no participa la conferencia episcopal. Y en este sentido te quiero decir, tiene que ser democrática la escogencia de quienes nos van a representar, ya sea como presidente de la República, vicepresidente, diputado, alcalde, concejales. Debe ser democrática la escogencia de esta gente. Vamos a poner el tercero de los audios para que usted tenga chance de comentar. Buenos días, Canal 10. Es un gusto siempre saludarlos y escucharlos. Qué vergüenza ese señor que está ahí. Él está acostumbrado a diálogos prebendarios. Cuando él habla de que si vos vas a pedir algo es que vas a ceder, es porque él está acostumbrado a diálogos prebendarios de cubotas de poder. Una persona corrupta que vendió este país al Frente Sandinista. Saludos. Yo quisiera señalarle al amigo que habló, decirle lo siguiente. Y lo dije al inicio. Si vas a ir a un diálogo con vos, porque tenemos una diferencia, tengo que estar claro que si vos me vas a pedir, vos debes estar claro que yo te voy a pedir alguna cosa también para encontrar una solución. No es prebendario. Por eso que digo, reunámonos previamente para saber qué es lo que te puede pedir el dictador. No es prebendario. Fíjate bien, a mí me gustaría que Carlos Tuneman, que preside la Alianza Cívica, no sirvió de intermediario con los estudiantes cuando yo fui presidente de la República y no se arregló de inmediato con un diálogo. ¿Qué fue lo que se hizo? Darle lo que el 6% de la universidad, darle a los maestros aumento salarial, darle a aquellos sectores que necesitado verdaderamente la dignidad humana que necesita el pueblo de Nicaragua. Ya el pueblo de Nicaragua está cansado de lucha y de odio. Sentémonos a saber cuáles son nuestras diferencias para encontrarle soluciones. Doctor, a su juicio, con el presidente Ortega, ¿cuántos fraudes electorales han habido? Mira, a partir del 2006, en que desgraciadamente no se termina de contar el 8%, el 9%, el 10%, y uno de los candidatos llega y le levanta la mano y se termina el conteo de votos, desde ahí comenzaba el fraude. Si vos sumaras la cantidad que sacó las dos corrientes liberales, la ALN, que se quedó en segundo lugar, y sin embargo sacó menos diputados que el tercer lugar, con el tercer lugar, 28 y 27, tenemos un 55%. Pero si estaban claros de ese fraude electoral, entonces, ¿por qué participaban? ¿Y usted considera de que en unas elecciones sin reformas para el año 2021 se puede volver a cometer hoy, otro fraude? Hoy me está dando la razón. Fíjate que aquellos señores que llaman al no voto,
le dio lugar al dictador a tener a más de 70 personas para hacer el cambio total que ha hecho sin saberlo el pueblo de Nicaragua de la Constitución. Si fuésemos todo el mundo a votar y decir por el candidato que más te convenga, pero no hay que darle la oportunidad que sea el mismo. Fíjate que Daniel Ortega es candidato en el 84, candidato en el 90, candidato en el 96, candidato en el 2001, candidato en el 2006, candidato en el 2011, candidato en el 2016 y candidato en el 2021. Y decía, no hay por quién votar en contra. Sí, hay que por quién no votar contra las cuatro letras. Ahora, ¿por qué seguir corriendo entonces en elecciones con este sistema que ya ustedes han denunciado hasta el cansancio está cometiendo fraudes electorales? Las personas se preguntan, ¿por qué sigue el PLC? ¿Por qué siguen los otros partidos corriendo en unas elecciones que de antemano ustedes han calificado como fraudulentas? Te lo voy a decir con toda sinceridad y lo vuelvo a tener como ejemplo. Nuestra hermana República de Venezuela, que estamos casi llegando nosotros, que todavía no estamos como Venezuela, pero rumbo hacia Venezuela vamos, desgraciadamente, a ir a comer a los basureros porque la vida está verdaderamente carísima en Nicaragua, con un medio ambiente destruido totalmente. ¿Qué fue el error cuando Chávez llamó a elecciones en los años 2004-2006? Dijo la oposición, no vamos. ¿Separaron las elecciones? No separaron las elecciones. ¿Qué hizo Chávez? Se ganó el 99% de los diputados. Cuando con la oposición se unió, se sentó, platicó, logró sacar más del 2/3. ¿Qué fue lo que hicieron? Suprimir a los 3 de la Patagonia, a los 3 diputados, para no tener los dos tercios de la oposición. El dejar abierta al dictador o a un partido, el que corra solo, es la peor equivocación. Sentémonos todos, la solución la tenemos todos, platicando como nicaragüenses que queremos a Nicaragua cambiada, una Nicaragua democrática, como sucedió. ¿Por qué no ha logrado el PLC sentarse con estos grupos de oposición que han emergido desde abril 2018? Estamos platicando, lo que sucede es que son pláticas que se tienen que llevar verdaderamente con mucha calma y mucha paciencia, tanto con corrientes social cristianas como con los conservadores. Y aún con los partidos regionales de los Yátamas tenemos pláticas para buscar un acercamiento, porque como te digo, si no nos sentamos a buscar lo primero que nos une para después comenzar a pedir lo que se tiene que pedir para democratizar el país, no van a conseguir absolutamente nada. ¿Pero no se han sentado o no se van a sentar con los miembros de la Alianza Cívica o con los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que son los que han estado, por decirlo de alguna manera, al frente de la oposición y al frente de las últimas negociaciones con el gobierno? En la encuesta están posteando, pues, como el principal opositor del gobierno. Podrán estar posteando, y lo reconozco que internacionalmente tienen el mérito y el reconocimiento, pero te hago la pregunta, ¿podrán participar en elecciones? Si el gobierno se los permite, si no. Entonces estamos creyendo que el que tenemos enfrente es un santo angelito de ahí que va a decir, sí, vení, voy a correr, que me vas a ganar. No caigamos en ser naif. Uh-huh. Ya es hora que se organicen. Fíjate que existe el artículo 77 de la ley electoral, uh-huh, en que para que puedas participar en una elección, tienes que tener un año antes el reconocimiento como partido político. Entonces, como yo les dije al inicio a ustedes, estamos perdiendo el tiempo, o se está perdiendo el tiempo, y dejando que el dictador logre conseguir lo que él quiere conseguir. Entonces están obligados ellos a aliarse con los partidos. Llamarlo todos, la solución es de todos, no es decir, somos nosotros y no queremos a fulano ni a sultano de tal. Porque yo te hago la pregunta, ¿quién le ha dado legitimidad? Ustedes hace poco tuvieron aquí al señor Matamoros. Y les digo a ustedes claramente cómo había el sentimiento de la gente en los Estados Unidos de ver llegar a las 12 personas y sin tener a nadie quien dirigiera el grupo. Definitivamente hay que organizarse seriamente y darle legitimidad a la organización correspondiente de la Alianza Cívica como de la ONG del Azul y Blanco. Doctor, usted habló hace poco y hacía la comparación entre la situación de Nicaragua que se enrumba a la crisis en Venezuela. Le pregunto, ¿esta crisis ha golpeado al doctor Alemán?
Porque recientemente vimos también que había un video que circulaba en las redes donde alguien lo cuestionaba en un viaje que tuvo a España. Entonces, la gente se puede preguntar, ¿en realidad la crisis ha golpeado al doctor? En España andaba dejando a mi hija mayor de segundo matrimonio, Andrea Fernanda, a estudiar en la universidad EI de este pueblito cerca de Madrid, en que va a estudiar mi hija, la fui a dejar. Solo tuvimos para que matricularle a la universidad y regresarnos. Pero nos ha golpeado tanto la sequía en la parte aquí del crucero, que ya dejó de ser zona cafetalera. El ganado ha descendido. Todos los commodities que nosotros tenemos nos ha llevado a mayor pobreza a todos los productores existentes. Ahorita en el café tiene 4 años de sequía todo lo que es el crucero. Producción cero prácticamente. Sin embargo, como te tenés que diversificarte, y por eso es que te quiero decir, cuando uno nace de hijo de campesino y sabe cómo no meter la canasta, los huevos en una sola canasta, tener la oportunidad de decir, o siembro pitaya, o siembro repollo, o estoy sembrando tal cosa para no solo depender del café, tener ganado de leche y de engorde y de lo que sea para poder uno subsistir y vivir una vida decente. Pero sí nos ha golpeado la economía. Tenemos audio. Vamos a escuchar para algunos de los comentarios y preguntas que tienen los televidentes. Segovia, donde están bien estudiando, perdóname, que el pueblito que queda cerca de Madrid, a una hora de Madrid, y es famoso por un famoso cándido que hace un cerdito chiquito. Y en Segovia todo el mundo come lechones tiernos. Okay. Vamos a escuchar los audios de los televidentes. Buenos días, Canal 10. Aquí no se trata de seguir pactando con los dictadores qué te doy o qué me da. Aquí se trata de hacer prevalecer la ley. Y al doctor Alemán le digo esta mañana que lo primero que tiene que hacer es retirarse del frente del PLC para que el PLC pueda poder surgir como una oposición a la par de la coalición que hay. Gracias. Doctor Alemán, ¿usted planea salir del cuadro del Partido Liberal Constitucionalista si sus bases se lo piden? No necesitaron mis bases pedirlo. Yo estoy retirado, yo solo llego los lunes a aconsejarlo, a decir, únanse. Los 5 ejes son organización, capacitación, comunicación, que solo existe la comunicación vertical, y la unidad entre los mismos PLC para después entrar a una alianza con todos los sectores democráticos. Solo los lunes llego un ratito y de ahí no me vuelvo a aparecer porque estoy totalmente retirado. Y lo digo aquí ante la cámara, Canal 10, lo pueden apuntar. Arnoldo Alemán no va a correr para ni siquiera portero en ningún ministerio. ¿Su esposa? María Fernanda es una persona que tiene su propio pensamiento, tiene su propio derecho como ciudadana. No tiene por qué decir, no va a correr de diputado, no va a correr de lo que quiera correr ella, porque sencillamente se lo tiene que ganar en una primaria si él quiere correr por el Partido Liberal. ¿Su hija, que ahora es también funcionaria pública? También, igualito, es otra persona distinta, Arnoldo Alemán, el que se ha retirado totalmente de participación en política, y yo te lo digo aquí en público, es Arnoldo Alemán. Vamos a escuchar. ¿Hay otro audio? Sí. Sí, escuchemos el siguiente audio. Buenos días, señores del Canal 10, audiencia, y el señor Arnoldo Alemán. Estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento en cuanto a unas condiciones para hacer unas elecciones transparentes, observadas, y que nuestros votos valgan. Una reforma constitucional bajo estas condiciones que plantea el señor Alemán es correcto. No hay condiciones, no sé por qué nos confundimos. Desgraciadamente, al señor Alemán hay que escucharle porque él fue parte de ese pacto terrible para el país que nos tiene sumido en esta crisis política. El mensajero no es el viable, pero el mensaje está entendido. Fíjate que yo quisiera preguntarte que después del acuerdo o pacto, como le quieran llamar, del 99-2000, ¿quién ganó las elecciones? El PLC. Entonces no es el pacto o los acuerdos lo que lleva a Daniel Ortega al poder, lo lleva a lo que tenemos hoy. Ustedes preguntaron en manos de quién está la solución del problema en Nicaragua. Yo le dije a ustedes, en manos de todos.
lo peor que existe y está viéndose es la división que tenemos entre nosotros mismos. Sentémonos para que administremos el objetivo que nos une a todos nosotros y poder llegar a un final feliz para Nicaragua. Doctor, usted cuestionaba la manera que negoció o que no pudo negociar, mejor dicho, la Alianza Cívica. ¿Usted se considera un mejor negociador que el papel que hizo? No se prepararon. Yo te voy a dejar a vos paso a paso los acuerdos o pactos desde 1990 hasta el 2008 y te vas a dar cuenta que te va los 10 puntos que yo discutí con Daniel Ortega, los 10 puntos los tuvimos. Uno de los puntos fundamentales, el prohibir que se diera dinero por adelantado a los partidos políticos, sino que se hiciera por voto recibido. Dos, que no fuera por residuos electorales que los diputados llegaran ahí, sino por la media mayor. ¿Cómo es posible que gente con 400, 600, 800 votos hayan llegado a ser diputados? ¿Cómo? ¿Representan algún municipio, representan algún departamento con 600, 800 votos? Esas son las reformas que hicimos. Que bajar del 45% al 40% fue lo que le dio el triunfo a Daniel Ortega. No. Pero sí abrió la posibilidad de que el partido en las siguientes elecciones, al reconocer que mantienen una base del 30% y resto, pudiera llegar al poder. O sea, también se podría interpretar como que ese acuerdo estaba siendo preparado precisamente para futuras elecciones, no, y que el presidente Ortega... Suma vos los dos porcentajes. ¿Qué separó al liberalismo en esa época? Las ambiciones que matan a la ¿quién? Gente. Del que sea. ¿Del PLC? No, de la equivocación mía haber escogido a mi sucesor. ¿Usted lo escogió? Definitivamente, y le he pedido perdón a mi partido y al pueblo de Nicaragua, porque verdaderamente fue el que le entregó la banda presidencial al dictador. Porque sencillamente dividió al partido que lo había llevado al poder y desgraciadamente formó un talapre que fueron para las elecciones del alcalde en el 2004 y solo ganó una o dos alcaldías y nos quitó más de 40 alcaldías. Y si fue en las elecciones del 2006, ya se fue con el ALN. ¿Usted cree que el pacto que el PLC y el Frente Sandinista suscribieron también fue el final del PLC para que no pudiera volver a surgir a la presidencia? No, lo que ha llevado al partido no se va a volver a la presidencia, es la división existente. Por eso que entre los ejes está la unidad. ¿Por qué no se ha podido unir el PLC con el resto de partidos liberales? Lo hemos pedido acercarnos, yo he visto la carta que la presidenta... ¿Qué es lo que impide? Eso es lo que yo hago la pregunta a las otras corrientes liberales. ¿Por qué no nos sentamos a platicar si somos del mismo pensamiento liberal? ¿Me han respondido, doctor? No han querido contestar porque sencillamente no tienen organización como la que tiene el PLC en los 153 municipios. Doctor, ¿con ese pacto usted estaba claro de que en algún momento Ortega podría llegar al poder? En ningún momento, porque si no hubiera habido división. Pero era su fuerte, llega. O sea, el porcentaje... ¿Vos sabés cuánto era el porcentaje hoy para llegar al poder? 35. En la reforma del 2014. No. 0%. Con un voto gana Daniel Ortega, ya no tiene porcentaje ni del 40, ni del 45, ni de nada. Mayoría simple y gana. Y nadie lo ha dicho. Hoy, en la reforma del 2014, en el que estaba el PLI, con los que estaban de diputados en ese tiempo, junto con el Frente Sandinista, quitaron aún el 40%, que es lo que se establecía, como establece Costa Rica, llegar a la presidencia del 40%. El 35% parecido a lo de Argentina. Argentina es el 45%, pero si tiene más arriba del 10%, no importa que no tenga el 45%. Por eso, doctor, es la pregunta. O sea, ustedes, lamentablemente, en ese pacto abrieron la oportunidad de que el partido de gobierno del Frente Sandinista lograra llegar al punto en el que están. Usted decía que ustedes han solicitado a las diferentes facciones liberales unirse nuevamente. ¿Es Arnoldo Alemán y la historia de pactos con el presidente Ortega lo que ha impedido la unión de los liberales? No, mira, lo que sucede es que no quiero mencionar el nombre de ninguno para no decir que estoy alejando a que no entremos todos a platicar. Porque aquí todo el mundo te dice, plática con todo menos con el MRS, porque son los mismos que nos hicieron barbaridades en los años 80.
Yo te diría, sentémonos todos, escuchémonos, unámonos. Si no nos unimos, verdaderamente sigue el dictador tranquilo. El Frente Sandinista es un partido cuasi militar, ordenado, disciplinado. Acata las órdenes completas de lo que se le dice a su máxima autoridad. Doctor, tenemos dos audios que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Vamos a escuchar el primero de estos. Creo que el Partido Liberal no cuenta con la suficiente credibilidad para crear una alianza. Primeramente, porque el doctor Alemán fue partícipe de una negociación debajo de la mesa para bajar el techo electoral al 38%. Palabra del ingeniero Enrique Bolaño. Gracias. Hoy es el 0%. Y nadie dice que ahorita va a una elección y con un voto gana la elección y nadie lo ha dicho. Pero porque Ortega llegó al poder, pues, obviamente. Ah, ¿y por qué los que estaban de diputados en el 2014 aprobaron eso? Pero los que estaban en el 2014 eran las del Frente Sandinista y también había una buena parte de diputados liberales. Dos, nada más. El que ahora es sandinista, Wilfredo Navarro, y el presidente del partido, Jorge Castillo Juan. Uh-huh. Dos, nada más. Del PLC, pero también habían... también. Por eso no lo menciono, porque no me gusta ofender a nadie. De los otros partidos liberales. Por eso, el que ocasionó la división en el 2006, que si hubiera sido sencillo y humilde ir de vicepresidente al doctor José Rizzo, el candidato a ganador, uh-huh, hubiese sido el doctor Rizzo, porque venía creciendo el voto que no vino, el 8.5 que no se contó, no es de Masaya o de Managua, uh-huh, es de la montaña adentro de Nicaragua, en donde el campesino, por naturaleza, es liberal, todavía te oye el grito de viva fulano de tal. Y en ese aspecto, cuando vio que iba perdiendo el segundo lugar, y lo podían enjuiciar, inmediatamente le fue a levantar la mano y decirle: vos sos el ganador. Lo que sucede, te lo vuelvo a repetir, es que aquellos que manejan las redes sociales y manejan la publicidad son vivísimos porque son nacidos del Frente Sandinista. Y como creyeron que iban a ganar con Sergio Ramírez en el 96 y salieron con solo el 0.44, han dicho que lo que hizo el Partido Liberal es conseguir nada más ni nada menos el bipartidismo. Y yo te le vuelvo a decir a ustedes, el bipartidismo lo da el pueblo a la hora de las votaciones. Fíjate en la última, ¿quiénes salieron? El Partido Liberal y el Frente Sandinista con las votaciones. ¿Pero qué, con qué mayoría el Frente Sandinista? Con más del 70%. Ok, tenemos el segundo audio, escuchamos. Este señor, Arnoldo Alemán, es uno de los que menos viera de hablar, si es el que ha tenido quebrado este país. Arnoldo Alemán dejó en quiebra este país, dejó en desgracia este país, saqueó las arcas de este país. Y él es el único culpable de que Daniel Ortega esté en el poder, es el único culpable, porque fue él quien hizo pacto y le entregó el poder a Daniel Ortega. ¿Con qué ignorancia habla la gente? Y yo le digo a la persona, ojalá que se quedara ahí donde está. ¿Qué gobierno ha tenido un Producto Interno Bruto que pase del 6%? A pesar de la tragedia del MIS en el 99, llevamos ese año 99 el 7.2 del Producto Interno Bruto. Ni el dictador Ortega, que tiene 14 años de estar en el poder, ha pasado del 5%. Nosotros tuvimos un promedio del Producto Interno Bruto del 5%. Hospitales hasta en Caraguala, en la región sur, en donde no quiso ir el presidente actual de la Asamblea Nacional, no quiso ser el director de ese hospital porque quedaba por la Porra Grande. Pero hicimos hospitales, hicimos carreteras, hicimos 2.1 escuelas por día. El desarrollo verdaderamente que tuvo el país bajo el gobierno de Arnoldo Alemán. No pueden decir que sucedió lo mismo el terremoto. El que manejó toda la ayuda internacional fue la Santa Madre Iglesia. En León, Monseñor Bosco Viva, que estaba de obispo en León, manejó todo eso porque lo mayor de estudios fue el Casita, en donde hubo más de 2.500 que nadie se imaginaba que se derrumbara el cerro entero después de tanto tiempo de agua. Pero se manejaron a perfección y vuelvo a decirle, no ha habido un gobierno de mayor desarrollo económico
que tuvimos del 97 al 2002. Doctor, pero también en la gestión pública durante su gobierno fue criticada por los actos de corrupción por los cuales usted también fue enjuiciado, y durante la tragedia del Mitch precisamente se manejó con mucha discreción y a discrecionalidad los recursos que fueron recibidos por parte de la ayuda, y esto era lo que hacía referencia el televidente. Recordemos casos en los que también estuvo involucrado Byron Jerez, que ahora precisamente es también diputado de la Asamblea Nacional. Pero no le agrega que me quisieran enjuiciar para quererme eliminar de la política nacional, pero no decir que fui absuelto en los Estados Unidos. Y no me diga que en los Estados Unidos yo también tengo influencia tan grande que logré el sobreseimiento y la devolución de todos los Estados Unidos. Fui juzgado en Panamá. Fue juzgado en Nicaragua. Sencillamente lo que han querido es destruir a Arnoldo Alemán, y aquí Arnoldo Alemán está como el Johnny Walker, como Juancito el Caminante, tranquilo. Vamos a poner más audio de los televidentes. Ya no tenemos, no tenemos audio. Entonces, doctor, usted, ¿qué podría recomendarle al presidente Ortega para llegar a una solución a esta crisis en el país? Que se siente a un diálogo nacional para encontrar la solución, y a la oposición, a que se siente la oposición a planear bien y estudiar bien qué es lo que se le va a presentar. Porque quiero que sepa una cosa: si te vas a sentar a un diálogo y crees que solo vas a recibir beneficios y no vas a entregar nada, ni llegué al diálogo. Ni llegué al diálogo, porque no vayas a dar solo dame, dame, dame. Pero en este caso, la Alianza Cívica, ¿qué podía otorgarle el gobierno? Eso es lo que nos tenemos que sentar a decir, qué es lo que cuáles son los escenarios que se pueden presentar. Por eso que te digo yo, una administración de los objetivos. Veamos en qué estamos todos juntos y cómo podemos defender lo que nosotros vamos a plantearle al dictador y qué es lo que le vamos a contestar si acaso no nos pide tal cosa. ¿El PLC va a pactar nuevamente con el presidente Ortega? Dijimos que nosotros no nos acercamos mientras no sea llamado todo el pueblo de Nicaragua. Aquí es de toda la solución, no es del PLC la solución, es de toda la solución. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Nos gustaría que brindara un breve mensaje alrededor de algunos tópicos que quizás se nos hayan quedado fuera de la... No, nada más felicitarle y volverle a decir, hoy nosotros los liberales estamos de alegría y de gozo, a pesar de que celebramos, como se celebra la muerte, el 107 aniversario de muerte de Benjamín Zeledón, también es su nacimiento, un hombre de 33 años que luchó por la soberanía y el nacionalismo de Nicaragua. Y felicitarlo a ustedes, porque donde yo voy me dicen, aquí el canal que se ve es el canal 10. Saludes a nuestro amigo Mauricio, a nuestro amigo Ángel y a nuestro amigo Pastor, a todos ustedes también, bienvenidos a Nicaragua. Doctor, ¿estarían preparados ustedes para unas elecciones adelantadas? Ya te vuelvo a repetir, el pedir elecciones adelantadas es reformar la Constitución. ¿Usted no está de acuerdo con elecciones adelantadas? Yo sí, si verdaderamente no te pidiera. ¿Qué le contestaría vos si él te dice yo no quiero reforma parcial, quiero reforma total? ¿Qué dirías vos? Habría que estudiarlas, ¿no? Ah, entonces lo mismo te digo yo, hay que estudiar lo de la reforma, las elecciones adelantadas. Como estamos ahorita y las elecciones adelantadas, verdaderamente daríamos lástima. Cuando dice daríamos lástima, ¿se refiere a la oposición? A la oposición dividida. Ir tanta gente a una elección, cada uno sacaría X cantidad solo para que le dé un diputado o sacar un diputado. Yo creo que debemos de ir unidos, dejar a un lado las diferencias existentes y en tiempo de decir, por Nicaragua, todo sacrificio vale la pena. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Esperamos poder tenerlo en las siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más.